Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viernes Santo, viernes día 10 de abril. Bueno, a ver si nos vamos conectando, si me vais poniendo si se ve, si se oye. Vale, ya sabemos que esto va con un pelín de retraso, con 10 o 15 segundos. Vale, ya sabemos que esto va con... Bueno. Vale, perfecto. Ya veo conexiones. Han entrado todas de golpe. Eso es que ya me estáis viendo. Buenas tardes. Bienvenidos un día más allá a Entrena en la Cuarentena. Vale, hoy es viernes, día 10 de abril. Muy buenas tardes a todos. Yo estaba preparado para salir a correr hoy un rato a la calle, pero ha empezado a diluviar y he preferido hacer un directo aquí con vosotros. Y no, hombre, no iba a salir. No. Ganas no faltan, ¿eh? Sé que a muchos de vosotros os pasa lo mismo, pero vamos a por ello. Bueno, tenemos ya Jesús Salcedo, buenas tardes. Pilar y Edu, muy buenas. Óscar Arroyo, buenas tardes. Marino, buenas tardes. Hoy, por si necesitáis, vais preparando. Ahí lo tenemos, una toalla, ¿vale? Ahí extendida en el suelo. Isabel, buenas tardes. Para ti, para César y para Alberto. Ya me gustaría salir a la calle, Edu. Bueno, no pasa nada, ya pronto, pronto. Está bien ahí que nos quedemos con ganas, ¿vale? Aurora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chica fuerte. Pilar Roldán, muy buenas tardes. A la gente de Estepona también. No sé por Estepona qué tiempo hará aquí. Yo creo que ahora mismo acaba de dejar de llover, pero ha estado diluviando, diluviando. Rosa Sánchez, muy buenas tardes. Una toalla necesitamos, ¿vale? Una toalla como esa. Y os voy a contar, hoy tenemos full body para terminar la semana, ¿vale? Os voy a compartir aquí, aprovechando que ya he aprendido aquí a compartir pantalla, ¿vale? Os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer esto, ¿vale? Por si alguien lo quiere tener anotado, de todas maneras, lo iré poniendo de vez en cuando, ¿vale? El objetivo que tenemos es como el de todos los días, ¿vale? El mantenimiento de la condición física. No buscamos aquí... acabar siendo superhéroes en esta cuarentena, ¿vale? Aunque algunos ya me estáis diciendo, yo he incluido, que estamos entrenando más que sin cuarentena, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos para hoy. Pilar, buenas tardes. David Poblete, ¿qué tal? Mari Carmen, beso mamá. Y Pilar nos dice que en Estepona hace un día fantástico, solecito. Pues estupendo. El que tenga terraza, que la aproveche. Bueno, ya veis. Como os decía, el objetivo que tenemos para hoy es mantenimiento de la condición física. No buscamos aquí batir nuestras marcas y nuestros récords. El material que necesitamos es una toalla como esa de ahí, como esa. Y el nivel del entrenamiento que vamos a hacer hoy es de técnica fácil, ¿vale? Tiene un nivel técnico bajo y un nivel físico medio alto. ¿Vale? Un componente físico medio alto. No obstante, lo vas a poder realizar con un nivel de forma física baja si eres capaz de adaptar las pausas y los descansos, ¿vale? Pero si lo hacemos bien, si nos esforzamos, el nivel de requerimiento físico es medio alto, ¿vale? Tenemos también por aquí a Paco, a mi padre, a César, muy buenas, a Andrés y sus movidas, me encanta ahí el apellido que te has puesto, Blanca Rodríguez, buenas tardes. También desde Estepona para Sandra Quintero, muy buenas tardes. Bueno, os cuento, tenemos la tarea de hoy, 10 tracciones con la toalla, 10, no es con la toalla, es ayudados con la toalla, ¿vale? Nos vamos a tumbar encima de la toalla. Son tracciones verticales y son empujes verticales. Luego tenemos 10 sentadillas, tenemos 10 zancadas, 10 flexiones. 10 de nado corto, nado largo, empujes y rabietas, que para el que entrene con nosotros habitualmente seguro que lo conoce y si no, no os preocupéis porque
os lo voy a decir ahora, y sit-ups, ¿vale? Tenemos también por aquí a Jesús Ledesma, muy buenas tardes. Javier Camacho, tenemos justo seguidos. Jesús, enfermero de la UCI, está trabajando ahora en Alcázar de San Juan. Y Javier Camacho, conductor de ambulancias, a dos sanitarios tenemos aquí, uno detrás del otro. Gracia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marina, buenas tardes. Ana María Rodríguez, muy buenas. Y Hernán, muy buenas. Me ha encantado, Hernán, el mensaje de tu madre. Dale un beso enorme de mi parte a tu señora madre. Bueno, pues el AMRAP es tantas repeticiones como seamos posibles de hacer de todo el circuito, ¿vale? Nuria Sánchez, muy buenas tardes. Y Carmen Ruiz, también buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer durante 35 minutos tantas rondas como nos dé tiempo de todo el circuito. A ver si soy capaz de señalarlo por ahí. De todo el circuito que tenemos ahí, ¿vale? Escrito, que te lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a por ello. Termino de saludar a Eufemia, a la madre Hernán, que seguramente esté por ahí online, ¿vale? Y a Michael, Alejandro y a los peques y a los padres. Estáis allí, toda la familia súper deportista. José Almodóvar, muy buenas tardes, vamos a por ello. Os explico las tareas, ¿vale? Vale, paso a contaros. Tracciones con la toalla. Esto quiere decir que nos vamos a tumbar sobre la toalla, vamos a estirar los brazos, ¿vale? Me agarro fuerte al suelo como pueda con los dedillos y sin ayudarme de los pies, tiro y ahora empujo hasta estirar los brazos por completo, ¿vale? De tal manera que estaremos simulando una polea, ¿vale? Una polea alta o un trabajo con goma, una tracción vertical y un empuje vertical, ¿vale? Teníais escrito 10 tracciones y 10 empujes, pero los vamos a ir alternando, ¿vale? Haremos una tracción, un empuje, una tracción, un empuje, ¿vale? De ahí vamos a pasar a 10 sentadillas con el propio peso corporal. Hoy no vamos a necesitar nada más de material, ¿vale? Propio peso corporal. Recuerda que para las sentadillas es importante que pongas los pies un poquito más separados de la anchura de tus hombros, la punta de los pies ligeramente orientada hacia afuera y que cuando bajes el fémur y tu rodilla estén orientadas hacia la punta de tus pies, ¿vale? Y ahora si me ves de lado, que el peso esté en tus talones, es decir, no queremos eso, no queremos que se levanten los talones, el peso siempre tiene que estar atrás en tus talones. Y tu tronco tiene que estar lo más vertical posible. No queremos bajar ahí, ¿vale? Pues haremos 10 sentadillas. Luego haremos 10 zancadas por cada pierna, alternando derecha e izquierda. Luego nos vamos al suelo y vamos a hacer 10 flexiones. Recuerda que puedes hacer la variante de flexiones que tú necesites. Si las puedes hacer estrictas, bien. Si las tienes que hacer con rodillas, bien. Y si te tienes que apoyar en un sofá o en una silla o en una mesa, pues las haces ahí. Lo que es importante es que las hagas donde las hagas, la cadera siempre esté bien alineada con tus hombros y con tus rodillas, ¿vale? No quiero caderas ahí y no quiero caderas ahí, ¿vale? Y una vez terminemos las flexiones, nos vamos a por sit-ups. Me tumbo y me siento. Me tumbo y me siento. Si alguien tiene problema para hacer esta tarea, ¿vale? La va a cambiar por esta otra. Apoya los talones y hace elevaciones de cadera. Puente de glúteos. ¿Vale? Y haremos también 10 reps. Por tanto, te vuelvo a poner por aquí. Celia, la madre de Hernán, gracias por tus clases. Gracias a ti por vernos, Celia. Carmen Hernández, no llegas tarde, llegas justo a tiempo. Has llegado en la explicación. Vale, Martuela Moreno, vamos a ello. A daros caña. Raquel, muy buenas tardes. Bueno, os recuerdo, Carmen Velasco, no te preocupes, vamos a hacer recuento rápido de lo que tenemos, ¿vale? 10
tracciones y empujes con la toalla. Si esta tarea, como os dije, el nivel de ejecución técnico es fácil, el nivel de condición física es medio alto. Entonces, si acaso tuvieras problema con las tracciones verticales y horizontales, las tracciones y los empujes verticales, el ejercicio de la toalla, lo vas a cambiar simplemente por levantar y tirar, ¿vale? Empujas arriba, cierras las manos fuerte y tiras hacia abajo. Y cuando tires hacia abajo, intenta juntar tus escápulas, ¿vale? Esa es una tarea muy sencillita que te va a ayudar, además, con la movilidad de la caja torácica, ¿vale? Y de tus hombros. Por tanto, si no puedes hacer el ejercicio de la toalla, lo cambias por esos dos. Sentadillas y zancadas, que todo el mundo puede hacerlo, puesto que regulas tu rango de movimiento en función a tus capacidades. Se me ha olvidado explicaros el nado corto, el nado largo, los empujes y las rabietas, ¿vale? Paso a explicarlo ahora mismo. Vale. Mira, nos vamos a tumbar. Vamos a poner la punta de los pies. Vamos a extender. Mira, quiero que lo veas ahí. Apoyo punta de los pies. Extiendo rodillas. El muslo no toca el suelo. El glúteo está bien apretado. ¿Vale? Pues desde esta posición sería como si estuviéramos nadando a braza, pero vamos a cruzar las manos por encima de la cabeza. ¿Vale? La cabeza la puedes tener un poquito despegada del suelo o la puedes tener apoyada en el suelo. ¿Vale? Mira, aquí cruzas, estiras y abres. Ese sería el nado corto. Hacemos 10 repeticiones. El nado largo es exactamente igual, pero abre, 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 abre. Tocas muslo, subes pegadito al cuerpo y vuelves a cruzar por encima de la cabeza. ¿Vale? Los empujes. Mira que en todas estas tareas tus piernas están exactamente igual. Punta de los pies, rodillas extendidas, muslos despegados del suelo, culete apretado, ¿vale? Los empujes los hicimos ayer con los codos cerrados, punta de los dedos hacia el techo, palma de las manos hacia adelante, empujo y vuelvo, ¿vale? Y las rabietas, es una tarea un poquito más compleja, ¿vale? Porque tenemos que tener los brazos totalmente extendidos, me pongo un poquito más para que me veas bien. Brazos totalmente extendidos, puños cerrados, pulgares hacia arriba. Y desde ahí levantas los brazos, mira que no tocan el suelo, ¿vale? Y arriba y abajo con los brazos extendidos. Cuentas, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Es decir, 10 repeticiones de cada brazo, ¿vale? Pues ya tenemos todo. Terminamos de saludar. Inma, Amparo y Paloma, muy buenas tardes. Bueno, como os he dicho, hacemos el último recordatorio, que empezamos 10 tracciones y empujes con la toalla, ¿vale? 10 sentadillas, 10 zancadas, 10 flexiones. Luego, los nados corto, largo, empuje y rabiata, que son 10 de cada, y 10 sit-ups. Cuando termines los sit-ups, vuelves a empezar. Tantas rondas como sea posible. Si puedes, ten un cuaderno y un boli para ir apuntando rondas, por si la cabeza nos falla. ¿Vale? Y cuando terminemos, hacemos recuento. ¿Vale? Bueno, bueno. Sonia, buenas tardes desde el hospital. Otra de nuestras enfermeras. Tops. ¿Vale? Ya me callo. Dice que hablo mucho. Ya me callo. Bueno, vais a ver también por aquí. A ver. Vale, os voy a dejar por aquí en pequeñito, bueno, de vez en cuando lo iré poniendo, el temporizador, ¿vale? Lo iré alternando con mi imagen para que todos lo veáis. Así que, equipo, nos vamos dentro de 15 segundos, ¿vale? Recuerda que empezamos
con las sentadillas y las zancadas. 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Perdón, con las tracciones de la toalla. Se me fue. Venga, dale. 1, empuja, tira. 2, venga, 35 minutos por delante. 3, eso es. 4, empuja, hay que estirar el brazo por completo. Estira, tira. 5, y empuja. 6, esta tarea parece fácil, ¿vale? Pero cuando llevemos unas pocas series, lo decidimos si es fácil. Venga, llevan 8. Recuerda, los pies al aire, ¿eh? 9. Eso es. Y vámonos. 10. ¡Wow! Venga, ahora sí. Las sentadillas. Vamos a por ellas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, zancadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexiones, venga, vente conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los nados. Venga, vamos a por ello. Regúlate la intensidad de las tareas. ¿Vale? Que es un entrenamiento largo. Son 35 minutos prácticamente sin descanso. Piernas extendidas. Muslos despegados del suelo. Eso es, glúteo fuerte. Si has acabado el nado corto, vamos al largo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Los empujes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de las rabietas, los sit-ups, si vas más avanzado. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Eso es. Venga. Con esto, completo mi primera ronda. Ahora ya, que me has visto entero, ¿vale? Voy a dejar durante una ronda completa las tareas que hay que hacer escritas para que te las memorices. Eso es. 10. Yo llevo una ronda. Venga. Apúntala en tu cuaderno. Si quieres. Bueno, unos 3 minutos y medio más o menos en esta ronda. 3 minutos y medio, si somos capaces de mantenerlo en el tiempo, nos daría tiempo a hacer 10 rondas. ¿Vale? Yo creo que 10 van a ser muchas, pero a 8, 7, 8, seguro, seguro que podemos llegar. Venga. 7. 8. Eso es. 9. Y 10. Eso es. Venga. Te lo he dejado escrito ahí, por si tienes que memorizarlo.
¿Vale? A partir de la siguiente ronda lo voy a quitar. Ya solo verás mi imagen. ¿Vale? Entonces, si lo tienes que apuntar, apúntalo. Pero, viéndome a mí, lo vas a ir recordando. Si por lo que sea te has despistado y te has saltado algún ejercicio, hazlo. En cuanto te des cuenta, hazlo. ¿Vale? Venga. 2, 3, 4, 5. Eso es. Venga. Vámonos. 6, 7, 8. Eso es. Venga, chicos, venga, venga. Venga. 9 y 10. Eso es. Recuerda que tú haces la variante de flexiones que seas capaz de hacer, Nado corto, nado largo. Empujes y rabietas. Eso es. Nado corto y nado largo, empujes y rabietas. Son tareas que trabajan nuestra musculatura paravertebral. Vas a notar que el nado corto se queda sobre todo en la zona cervical e interescapular. ¿Vale? El nado largo va bajando un poquito más a la zona dorsal, dorsal alto sobre todo. Los empujes se quedan en la parte baja del dorsal, ¿vale? Y las rabietas se quedan ya en tu franja lumbar. Eso es. Venga, muy bien. Muy bien. Venga, siempre los pies, clavaditos. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Venga. Y los sit-ups. Recuerda que si no puedes hacer sit-ups, los cambias por puente de glúteos. Apoyas tus talones. Levantas la puntera. Rodillas flexionadas. Y elevas y bajas la cadera. 7, 8, vámonos, 9 y 10. Segunda ronda, venga. Mira, 27 minutos quedan, vamos a por ello. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. Dale, dale, dale. 8. Bueno. 9. Ya va picando este más, Os avisé. 10. Venga. Vámonos. Sentadillas. Zancadas. Flexiones. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al suelo. Venga. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! Eso es. Venga. Venga, seguimos. 8, 9, 10. Venga, el nado corto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Venga, nado largo.
Vamos a por ello. Dale, 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 dale. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Parecen tareas sencillitas, ¿vale? Pero tienen un alto componente muscular y agotan bastante. 10. Eso es. Venga. Empujes, dale. Ya hemos pasado los primeros 10 minutos. 7, 8, 9, 10. 10 minutos y medio llevamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Para las rabietas, acuérdate que los brazos tienen que estar extendidos por completo, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, dale, 9, 10, ronda. Ya llevo 3. ¿Cómo vamos en casa? Venga, a por la cuarta. Si vas conmigo, venga, vamos a por ello. 2, eso es. Venga, 3, pies arriba, ¿eh? Vamos, tira, 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 tira. 4, eso es. Tira, 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 tira. 5, wow. Venga. 6. Vale, dale, dale. 7. Bien. Venga. 8. A por ello. Vamos, vamos, vamos. 9. Y 10. Eso es. Voy a estirarla todavía un poco más. Mira, me roza el muslo en el suelo y me freno. No sé si es eso o que ya se va notando la fatiga. Vamos, equipo, vamos. Venga. 10 zancadas. 1, 2, 3, 4, 22 minutos quedan, 6, 7, 8, 9 y 10, flexiones. Cuando acabe esta ronda, me acerco al chat a ver si alguien tuvo algún problema o algo y os respondo rápido. Vámonos, flexiones, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Wow! ¡Madre mía! Hoy no es metabólico, os lo prometo. Vámonos. Venga. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Nado corto y nado largo. Tienes que cruzar las manos por encima de tu cabeza. Siempre puntas, rodillas extendidas, glúteo fuerte. Venga, dale. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso es, eso es. 9 y 10. Ay. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en casa? Venga, 1, 2, 3,
4, dale, dale. 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Venga, llevamos 15 minutos ahora mismo. Nos quedan 20 más. Vamos a por ello. Venga, 1, 2, 4, 6, 8 y 10. Eso es. Venga. Sit-ups. Y mi cuarta ronda lista. 1, 2, dale. 3, 4, 5. Bien, bien, bien. 6. Vámonos. 7. 8. Arriba. 9. Y 10. Cuarta ronda. Apunto en mi cuaderno. Y un repaso rápido. Bueno. 10 zancadas por lado, Salcedo. Sí, sí. Espero que no sea tarde. Preguntaste hace ya 15 minutos, pero lo acabo de ver. 15, 10 zancadas por pierna, ¿vale? Lo dije al inicio. Venga, veo que no escribe nadie. Me gusta eso, porque eso es que estamos todos trabajando. Así que vámonos. Venga. 1, eso es. Venga, estira bien tus brazos. 2, 3, 4, dale, 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 5, venga, tira fuerte, venga, 6, 7, eso es, empujar es un poquito más fácil que tirar, ¿eh? Madre mía. 8. Eso. Dale. Dale, venga. 9. Y venga, un tiro más. Y un empuje más. Eso es. Bueno, equipo. Llevamos 17 minutos y medio. Por tanto, estamos justo en la mitad del trabajo. ¿Vale? Es decir, nos quedan otros 17 y medio. Vale. Ahora, Jesús Salcedo. Llevaba razón. Yo estaba haciendo 10 en total. Y son 10 por pierna. ¿Vale? Así que me toca ahora pringar. De momento voy a hacer la de esta ronda. Eso es. 7, 8, 9 y 10. Son 10 por pierna, 20 en total. En 4 rondas lo he hecho mal, con lo cual me quedan 40 zancadas. Así que yo me las voy a quitar de encima, las voy a hacer ya, porque si no luego se me va a volver a olvidar. Así que, Salcedo, gracias por preguntarlo, ¿vale? Imagino que todos lo habréis hecho mal. Si quieres, recupera 10 o 20 zancadas, ¿vale? Y las otras te las perdono, que el fallo ha sido mío. Las hago yo por vosotros, ¿vale? No os preocupéis, yo las hago por todos. Venga, pero ya, la próxima vez que te toquen zancadas, son 20, 10 por pierna. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me habré equivocado? ¡Madre mía! ¡Guau! Eso es, eso es. Y las 40 que me salté. No tenía que venir. Ido a leer los comentarios, Jesús. Lo siento si en casa os he liado. Que ya explicar, hablar, demostrarlo, contar el tiempo, las repeticiones y hacerlo bien, es demasiada información junta para mí. Venga, 10 flexiones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 15 minutos quedan. Vamos, ¿os acordáis cuando solo llevábamos 15 minutos? ¿Vale? Pues solo eso es lo que nos queda. Vamos a por ello. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. ¡Wow! ¡Madre mía! Vaya, Viernes Santo, que nos vamos a pegar. 8, 9 y 10. Eso es. Después de entrenar se nos van a quitar las ganas de salir hoy, ¿eh? Hoy no se sale. Hoy nos quedamos en casa a descansar. 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Venga, coge tu ritmo, pero intenta pararte lo mínimo posible. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¡Wow! ¡Ah! Venga, sit-ups. Por ellos. Vámonos. 1, 2, 3, eso es, 4, venga, dale, 5, 6, si nos estuviste viendo ayer en el directo de cómo quemar calorías, ¿vale? Y tienes ya tu tabla de entrenar, o sea, perdón, tu tabla de valoración en el ejercicio hoy, te pones un 10, ¿eh? Vale, Hernán, perfecto, lo has cambiado por remos y plancha. Estupendo, que tu suelo no resbala tanto. Yo es que le he echado un poco de Mistol antes. Doce minutos y medio. Venga, yo estoy empezando la sexta ya. Venga. Dos. Vamos. 3, eso es, 4, el mío tampoco resbala ya, Hernán, venga, 5, 6, eso es, vamos a por ello, venga, 7, 8, muy bien, muy bien, venga, seguimos, seguimos, 9, y vamos, uno más, vamos, eso es, venga, bien, bien, buen trabajo, venga, cuando hagas zancadas, acuérdate que son 20, nueve y 10. Venga, ya la 10 por lado. 1, 2, eso es. Llevamos 24 minutos ya. Nos quedan solo 11. ¿Vale? Nos queda menos de un tercio. Vamos a por ello. 14. 16, 18 y 20. Uf, uf, madre mía. Pero qué necesidad teníamos de esto. Pero ¿por qué no me habéis parado los pies un poco? Vamos, vamos, vamos. Vamos a por ello. Venga. 2, 3,
5, 6. Si me duele todavía de las flexiones del martes. Uf, que fueron una barbaridad de flexiones, por Dios. 7, 8, 9, 10. Venga, menos de 10 minutos ya. Vamos a por ello. Venga, 1, 2, clava pies. Extiende rodillas. Aprieta glúteo. 9, 10. Eso es. Venga. Vamos a por ello. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Vamos, vamos, vamos. Venga que puedes, dale. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 8 minutos 45. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Aguántalo. El Apple Watch me dice anillo de ejercicio completo. Creo que debería parar, ¿eh? Que no, venga, que sigo contigo. 2, 4, 6, 8 y 10. Venga, venga. Vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sexta lista. Venga, durante una ronda te voy a compartir el crono. Vámonos. Venga, para que calcules cuánto tardas en hacer la ronda y cuánto te va el tiempo a hacer. Yo voy a intentar hacer casi dos, porque dos ya no creo que me dé tiempo. 4, 5, 6. Eso es. Dale. 7. Esto ya no resbala, ¿eh? 8. Eso es. 9. Vamos. Y 10. Vamos. Vamos. Vamos, equipo. Venga, 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 venga. 1. 3. 4, 5, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, bueno, 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 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Uf, madre mía. Flexiones. Dos, cuatro, seis, ocho y 10. Vamos, vamos, vamos. Venga. 5:40, dale, dale. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uf. Se está poniendo esto ya muy cuesta arriba, ¿eh? No sé en casa si os está pasando lo mismo,
Pero venga, vamos a por ello. Vamos a por ello. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Venga. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Ah. Ah. Vamos. Dos. Cuatro, seis, ocho y diez. Venga, yo creo que voy a poder meter otra. Venga, si vas conmigo, ánimo. Vamos a por ello. Vamos a por la ocho. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Venga. Vamos a intentarlo. Si vas conmigo, venga, vamos a intentarlo. Tenemos 4 minutos para sacar una rondita. Venga. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. 7. Venga, venga, venga. 8. Venga, 2, 2, 2, 2. 9. Y 10. Arriba. Venga. ¿Cómo vamos en casa? Vamos, vamos, vamos. Que lo tenemos. 2, 4, 6, 8 y 10. Ya son 20 aquí. 2, 4. La espalda bien alineada. 6, 8, 10. 12. Vamos. 14. 16. 18. Y 20. Venga, venga, equipo. Vamos. 2 minutos 20. Venga. Flexiones. Vamos a por ellas. Dos. Cuatro. 6, 8 y 10. Ya pesan las 80 flexiones, ¿eh? 2 minutos. Venga, no te rindas. No te rindas. Hasta donde llegues. Vámonos. 2, 4, 6, 8. Y 10. Venga, venga. 1 minuto y medio, vámonos. Venga. 2, 4, 6. Si acaba ronda, empieza, no te pares, no te pares. Hasta que acabe el tiempo. Venga. 8 y 10. Vamos a por ello. Venga. 2, 4, 6, 8 y 10. Oh. Vámonos. 50 segundos. Venga, venga, venga. 2, 4, 6, 8, 10. Venga. Venga. Sit-ups. Y si te da tiempo a empezar, el empuje y la tracción lo haces, ¿eh? Venga. 2, 4, 6, 8, 9,
y 10, venga, 7 segundos, vamos, vamos, venga que lo tienes, vale, vale, perfecto, perfecto, bien, 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 madre mía, equipo, madre mía, bueno, veo que seguimos todos conectados, ¿vale? Y que no ha escrito casi nadie en el chat. Eso es señal de que todos hemos estado trabajando. Bueno, bueno, bueno. Pues me vais poniendo cuántas ronditas hemos hecho. Vamos a ver esa gente deportista en casa que ha preferido entrenar con nosotros a irse de vacaciones, ¿eh? Contadme qué tal. Contadme. ¡Guau! A ver, a ver. Vamos, Javi, nos dijo Carmen. Sí, señor, José Almodóvar, palizón. Bueno, 9 Edu, 9 y media Pilar. ¡Fua! ¡Qué maravilla! Yo me quedé en 8. 14 ronda Jesús Salcedo. ¡Animal! ¡Animal! 9 rondas completas y además llegaste a las 10 zancadas para Hernán. Vamos a ir poniéndolo, por favor, que esto es una maravilla. Vamos a ver. Edu, 9, 9 y medio para Pilar. Jesús Salcedo, que no es el pequeñajo de la foto, ¿eh? Bueno, es ese, pero ya en grande. Súper, súper. Bueno, 9 para Hernán. Si algún día podéis buscar en YouTube también, ¿vale? Pero en Instagram a Hernán Milla pone algunos vídeos tocando el piano, que es un músico profesional impresionante. 9 3/4 para David. ¡Súper, David! 11 para Marina. ¡Buenísima, Marina! Para Pilar, 9 y media. Buenísima. Laura Naranjo, casi 10. Te han faltado dos ejercicios. Súper, súper. Paloma se ha quedado en una menos que yo. Paloma, pues una menos que yo significa 7 más que el que se ha quedado ahí en el sofá, ¿eh? Así que fíjate si lo has hecho bien. Fíjate. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos 10 y... hasta la 11 de flexiones para Carmen Ruiz. Marino, 11. Madre mía, Marino, que está súper en forma. Marina, te has quedado en las zancadas te has quedado a 4 zancadas de las 20. Bien. 10 para Miguel. 12 para Jesús Ledesma. Madre mía. Madre mía. A mi prima Carol, 8. Bien, bien, bien. Aurora, bestial, hasta los empujes y la tracción de la décima. ¡Fua! Pilar Rondal, Roldán por Estepona, 9. Jesús, te pregunta Michael que si estás vivo. Necesitaríamos que nos mandes una foto o algo. Madre mía, 12 para Blanca Ruiz, qué barbaridad. 9, José Almodóvar. Te has ganado pues, como mínimo 9 torrijas, José. Madre mía, gracias. 8. Pues mira, gracias, te has quedado como yo, ¿eh? Y yo estoy súper en forma, así que tú ni mucho menos. Celia, has hecho lo que has podido. Lo que acabo de decir antes, has hecho más que el que se ha quedado ahí en el sofá. Así que un enorme aplauso para ti. Más, más, más. Carmelo, 11,33333. Muy bien, muy bien. A ver qué más tenemos. ¿Qué más? Noelia se ha quedado por las zancadas de la décima. Vale, Michael, Alejandro y familia, entre la 9 y la 10. Está súper bien. Vale, habéis perdido la cuenta. No pasa nada. No pasa nada. Paloma, tú también estás a tope, ¿eh? José Luis Usero, 8. Bien, tú eres de los míos. A 8 hemos ido. Fenomenal. Marino, que te has saltado algo de la 11. Me estás diciendo, hoy no hay postre, Hernán. No,
De postre os dejo que os comáis torrijas, ¿vale? Eso es, si hay que sean torrijas. Manu y Toñín, 8. Bien, del equipo de las 8. Mari Carmen, vaya nivel, imposible seguir el ritmo. Mamá, claro que sí, podéis, claro que sí. Ana María, del equipo de las 8. Ahora ya van saliendo las de las 8, ¿eh? Michael, Jesús sigue vivo, no te preocupes. Pero por poco. José Luis Martín, 11. Y eres el coche de escoba de Marina. Bueno, bueno, bueno. Pues, a ver qué más. Bueno, Carmen Velasco, empezaste conmigo, pero te descolgaste. Te quedaste en los empujes de la sexta. Vale, Carmen, tenemos que decir que con lo pequeñita que es, el poco cuerpo que tiene, pero tiene una fuerza de voluntad, Carmen Velasco, que es alucinante, es para conocerla, ¿vale? Carmen empezó con nosotros en el gimnasio haciendo que la engañé para hacer pilates y está ya levantando pesas como el que más. Así que, Carmen, un abrazo enorme, enorme, que me alegra ver que sigues conectada todos los días. Pues nada, equipo, lo hemos hecho fenomenal, ¿eh? Para ser viernes y festivo lo hemos hecho súper bien. Sábado y domingo os doy descanso, ¿vale? Podéis hacer alguno de los vídeos que tenemos pasados y si alguien no vio ayer el vídeo que hicimos en directo de cómo quemar calorías, te lo recomiendo para este fin de semana, ¿vale? Para que te lo pongas. Es una horita y media, ¿vale? Pero creo que quedó bastante entretenido. Y el lunes volvemos a hacer directo. El lunes volvemos a las 6 de la tarde, ¿vale? Recuerda que la semana que viene, solo el lunes, vamos a hacer directo. Del martes al viernes pondremos grabaciones porque ya volvemos a las sesiones de entrenamiento semipresencial, ¿vale? Y quien necesite más información de los entrenamientos semipresenciales, que son los que hacemos por videoconferencia, nos podéis escribir al numerito este del WhatsApp, este que va por aquí, nos escribís y os informamos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por seguir con nosotros un día más, ¿vale? Ya queda un día menos para volver a vernos y que paséis muy buen fin de semana. Un beso enorme, un abrazo grandísimo y hasta el lunes.